vuelto! Han pasado 5 años desde que vimos por última vez a nuestro dios del trueno favorito en cines como protagonista en solitario. Y ahora le ha llegado el turno a esta Thor Love and Thunder, donde por supuesto familia de Vandal la hemos visto y queremos compartir nuestras impresiones con vosotros. Así que vamos a analizar sin spoilers la última película de Marvel Studios dirigida por Taika Waititi y protagonizada por Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson y por supuesto Christian Bale como Gore. Quédate y descubre si merece la pena Thor Love and Thunder. Y por cierto, dadle un fuerte like si os apasiona el mundo de los videojuegos. Suscribíos, dar a la campanita y visitar nuestra web para estar al tanto de las últimas noticias, análisis, reportajes y guías. Gracias por confiar. Y si estáis listos, vamos allá. Atentos. No, aquí, Thor. Aquí. ¡Ayudadme! A mí no. ¿Qué? Solo estaba atento. Las películas de Thor siempre han funcionado de forma diferente al resto de entregas del universo cinematográfico de Marvel. El tono de cada una de ellas no casa en demasía con lo presentado en otros proyectos. Puede que las dos primeras se puedan equiparar a Capitán América el Primer Vengador y la Iron Man de Jon Favreau, mientras que Thor Ragnarok y Thor Love and Thunder vayan de la mano con los Guardianes de la Galaxia de James Gunn, pero en cuanto se repasan cada una de las películas, sean mejores o peores, se puede notar cierto pulso autoral en cada cinta, y eso es algo que no sucede en todos los productos de superhéroes que se publican a día de hoy en cartelera o en plataformas. Thor Love and Thunder ha sido la reafirmación de que Chris Hemsworth debe moverse en clave de comedia en el UCM para poder ofrecer un espectáculo que, por lo menos, resulte entretenido. La cuarta película de Thor, no obstante, no ha resultado ser igual de poderosa que los brazos de su protagonista, porque entre chiste y chiste se ha dejado un poco de lado lo más importante. Sí, hablamos de el guión. Las páginas del libreto están ahí solo para conducir una historia menor que carece realmente de pulso emocional. La línea actual de esta fase 4 de Marvel se basa simplemente en la espectacularidad. Y eso a fin de cuentas no es malo teniendo en cuenta que estamos frente al entretenimiento puro y duro, pero a veces puede llegar a rascar un poco y a sacarnos de sus historias. Sí, claro. Hay que decirlo, hasta esta película sobrepasa un poco los límites de Guardianes de la Galaxia en lo que respecta a no tomarse en serio. Taika Waititi ha tenido plena libertad creativa con este proyecto, más incluso que en su debut con el personaje. Y eso, familia de Vandal, se nota hasta en cada una de las líneas del diálogo. Se puso en forma. Pasó de cuerpo fondón a cuerpo de Dios. Rara es la vez en la que se consiguen concatenar varias frases de alguno de los personajes que no haga referencia a un chiste, una broma o intente que el espectador saque una sonrisilla. The old ex-girlfriend. Judy Foster. Jane Foster. La comedia es lo que salvó a Thor, claramente, pero en dosis tan altas queda un poco de pastiche y empalaga un poco, como todo lo que es en exceso, pero no lo toméis como que no hay escenas en las que reiréis seguro, porque hay unas cuantas. Todo el metraje de Russell Crowe como Zeus es una pieza audiovisual para guardar bajo llave. Oh. ¡Tío, te has pasado! ¿Le ayudamos? En un ratito. ¿Uvas? Y entrando en el ámbito de las interpretaciones, aquí sí podemos asegurar con firmeza que todo el reparto principal de Thor Love and Thunder está espectacular. Chris Hemsworth vuelve a abordarlo como el dios del trueno y se siente que de verdad disfruta con el personaje. Se lo pasa en grande y nosotros también viéndole. Tessa Thompson cobra aquí un mayor protagonismo como Valkyria, igual que el Korg de Taika Waititi. No obstante, el plato fuerte de la película son Natalie Portman y Christian Bale. Volver a ver a la actriz en un largometraje de Marvel es maravilloso, no cabe duda, y encaja de fábula con Mighty Thor, rompiendo con el carácter propio del personaje de Jane Foster que vimos en anteriores obras para unirse a la fiesta de comedia que encabeza Hemsworth. El regreso de Portman es de lo más espectacular de la película, de lejos, y se espera que el peso de su personaje sea prácticamente mayor que el de Thor de Hemsworth, pero no se siente así, por desgracia, y es una oportunidad perdida para Marvel, por lo menos por ahora. Christian Bale interpreta a ese carnicero de dioses que ha tenido que modificar el aspecto original de los cómics para no parecerse al Voldemort de Harry Potter, y demuestra que actor camaleón no le gana a nadie. El trabajo gestual de Bale es exquisito y se come la pantalla en cada una de las ocasiones en las que se puede cruzar palabra con Hemsworth, Portman o quien le toque. La aparición de los Guardianes de la Galaxia es más bien anecdótica, y su presencia casi se reduce a una pequeña introducción a la tercera entrega de su trilogía, que llegará en 2023. ¿Y qué ganas?
Una lástima que a nivel narrativo Thor: Love and Thunder no llegue a despegar en ningún aspecto y se entienda el film como una película de acción y aventuras que, si nos apuráis, hasta puede funcionar de forma independiente al resto del universo cinematográfico de Marvel. Eso tampoco llega a ser negativo del todo, porque se puede leer la película como si fuera un cómic. Kevin Feige y su equipo están depurando la fórmula hasta los topes para que los proyectos cinematográficos nuevos, a excepción de algunos como Eternals, se sienta como cómic puro. Pero seguro que nos entendéis cuando os decimos que a estas películas les falta algo. No es como en las anteriores fases, que iban poco a poco presentando los personajes, uniéndolos para después enfrentarlos a un rival superior. Porque muchos siguen afirmando que es muy difícil superar lo que se logró. Como conclusión, diremos que Thor: Love and Thunder es un show de truenos y relámpagos que cuenta con la presencia de actores de altísimo nivel que hacen que esta aventura sea más llevadera. Waititi ha tenido serios problemas con el montaje en esta ocasión para que la película pueda contarse en menos de 2 horas, y eso provoca que haya fragmentos que salten un poco la vista y no terminen de tener una buena continuidad. Pero yendo al grano y ya rematando, Thor: Love and Thunder es para aquellos que quedaron satisfechos con Thor Ragnarok y quieran ver al dios del trueno en su forma más cómica y salvaje, porque Marvel nunca se detendrá. Esto ha sido todo, familia de Vandal, esperamos que os haya gustado este vídeo y dejadnos en los comentarios si habéis visto la nueva Thor: Love and Thunder y qué os ha parecido, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. A jugar y disfrutar.